mucho destrozar y poco reparar. Moito destrozar e pouco reparar. Moito destrozar. Ven do balcón, non hai solución. Ven do balcón. Boas tardes a todos e benvindos. Só a movilización conseguiu este compromiso de eliminar a peaxe entre Rande e Vigo. Pero hai que estar vixiante para que este anuncio non quede noutro compromiso incumprido. Lembrade o anuncio que fixo Rajoy no ano 2000. As movilizacións como esta son fundamentais. Os responsables políticos teñen que seguir sentindo a presión social, senón poden botarse atrás nos seus compromisos. Mirade para a pantalla que imos facer unha pequena presentación. Ademais, estamos aquí porque outras reclamacións que aínda non se atenderon. Teixe Chapela sufre numerosos prexuicios pola AP9. Xera ruido, contamina o aire que respiramos. Non só polo denso tráfico da AP9, senón tamén polo tráfico pesado que pasa polos centros urbanos de Teixe e Chapela, polo gran impacto visual que xera, polos altos muros de formigón. Todo o entorno da autoestrada está deshumanizado. Mirad as fotografías. Divide as parroquias en dous, dificultando moito a comunicación entre os barrios que quedan ambos lados da autoestrada. Deixar de pagar a peaxe non é unha compensación suficiente por todos estes problemas que van a seguir aquí. O mínimo que deberíamos recibir, xa que todas as cidades galegas polas que pasa Penove non pagan por usala como por circunvalación, pero que ademais teñen varias saídas e entradas en ambos sentidos. E aquí ainda non hai suficiente. Se os fijades aí nos círculos brancos, nas cidades, esta é a cidade de Ferrol e a cidade de Santiago. Fijaros cantas rotondas de saída e entrada hai nestas cidades, nas circunvalacións, estamos a falar de cidades moito máis pequenas que Vigo. O positivo, é positivo o compromiso de abrir unha nova entrada e saída en Bosaire. Pero tamén é necesario, alo menos, unha entrada e unha salida en Torres de Padín. Entrada, dirección Vigo e saída Chapela, vindo de Puxeiro. Para que os de Chapela poidamos usar a AP9 como verdadeira circunvalación. O igual que outras poboacións, por exemplo, o entorno da Coruña. Os barrios periféricos de Oburgo e San Pedro de Nós teñen as súas entradas e salidas en peaxe, aínda que non pertenezcan ao Concello da Coruña, senón os concellos de Oleiros e Tambre. Fijaros nas fotografías, na fotografía, como aí existen saídas e entradas sin ter que pagar ningún tipo de peaxe. É exactamente a mesma situación que Redondelas. Tamén, estas conexións servirían para descongestionar o xa caótico cruce de Bosaire, o que aliviaría o tráfico que sufre a parroquia de Teixe. A continuación, o noso compañeiro Álvaro vai expoñer as propostas e medidas compensatorias e as justificacións das mesmas.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo todo lo que voy a decir en adelante vale tanto para Chapela como para Teis, porque compartimos prácticamente los mismos problemas. Yo, como ciudadano de Chapela, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, creo que vivimos en un lugar privilegiado, con vistas al mar. Pero por otro lado, siento que ha sido destrozado por la P9 y por todo tipo de infraestructuras que nos atraviesan. Una vía de tren, desde hace poco dos, una autopista y dos carreteras, una de ellas nacionales. También hay que decir que la falta de inversión y la falta de planificación urbana durante décadas no han ayudado a solucionar estos problemas. Lo cierto es que vivimos en una parroquia estrangulada por los altos y largos muros de hormigón de la P9. Y también estamos ahogados por unas calles y plazas asfaltadas sin nada de ajardinamiento que nos aleve un poco la vista y el ánimo. Y entre tanta infraestructura que nos divide constantemente, solo nos quedan un puñado de callejuelas estrechas, por las que es difícil circular en coche y por las que es desagradable caminar, ya que tenemos que ir siempre pendientes de los coches, y eso sin contar con el ruido y la polución que estamos tragando continuamente. Es normal que no nos apetezca caminar por nuestra parroquia y que nuestros niños no tengan sitios seguros ni agradables por donde jugar y andar en bicicleta. Todas estas infraestructuras que nos atraviesan, y especialmente la P9, nos generan muchos perjuicios, que van a estar siempre ahí. Por eso nos merecemos de todas las administraciones una atención especial, para compensar a estas parroquias, ya que con nuestro sacrificio, usuarios venidos de toda Galicia pueden moverse por estas infraestructuras estratégicas. Hay un beneficio para el interés general, que pagamos con nuestro perjuicio, por lo que debemos tener una justa contraprestación por parte de todas las administraciones. No es solo una cuestión municipal. Los concellos a los que pertenecemos se tienen que hacer cargo de esta situación, pero necesitan la ayuda de otras administraciones y también de la empresa que tanto lucro está obteniendo. No valen ya más excusas, porque esta desfeita afecta además a dos parroquias muy pobladas. Los gobernantes lo deberían de tener muy presente. Por todo lo anterior, proponemos las siguientes medidas compensatorias. En primer lugar, solicitamos pantallas vegetales para minimizar el impacto visual de los aberrantes muros de la P9, esos mismos que tenéis ahí en las imágenes. Unas pantallas vegetales también ayudarían a minorar la contaminación acústica y además la polución del aire. De esto último se habla poco, pero es importante, porque tenemos un instituto, un centro de salud, un parque infantil y un montón de viviendas pegadas a la autopista, al lado de esa gran chimenea invisible que es la P9. Proponemos que en esos muros se planten enredaderas, plantas colgantes y árboles que tapen tanto hormigón y que esa vegetación filtre los humos de los tubos de escape. En los muros también se podría realizar algún mural artístico, pero en todo caso que combine con vegetación. En segundo lugar, solicitamos la humanización de los viales y los espacios degradados que rodean a la P9. La prometida reposición de viales no se debe limitar a asfaltar y poner nuevas aceras, sino que también se debe ajardinar adecuadamente para hacer más amable estas zonas tan horribles. En las fotos podemos ver el camino de Igrexa o camino do Piñereal a Rúa Pasán. Pongo estos ejemplos, pero hay tantos otros a lo largo de la P9. También a ambos lados de la parroquia de Teis. Estas fotos que veis es la Rúa Pasán y los ejemplos que os comentaba. En cualquier caso, podemos comparar estos lugares degradados que tenemos aquí con fotos de otras zonas de entrada a otras ciudades, como por ejemplo la avenida Alfonso Molina en Coruña. En estas podéis ver cómo está todo ajardinado, sin embargo, en Chapela el paisaje urbano es deplorable. Aquí tenéis las zonas más céntricas del centro urbano, que es la iglesia, la zona de iglesia, el multiusos, el instituto. Son espacios de convivencia que están completamente degradados y carentes de ajardinamiento. De los 11 millones de inversión comprometidos por Fomento,
En realidad solo quedan 3 millones para la reposición de viales, ya que 4 millones y medio será destinado a la reubicación del colegio y cerca de 3 millones a pantallas acústicas artificiales. La pregunta es, ¿lo poco que queda será suficiente para humanizar de forma digna nuestras plazas y viales? Lo que sí sabemos es que necesitamos que los espacios residuales que ahora hay al borde de la autopista se conviertan en zonas verdes y espacios públicos de calidad ajardinados, especialmente en los alrededores de la iglesia, del instituto y los lugares que acabamos de señalar. Aparte de solicitar más apoyo financiero a otras administraciones, consideramos que los concellos de Vigo y Redondela deberían presionar para que se realicen las modificaciones legislativas oportunas para poder cobrar el IBI, que ahora se está ahorrando a Udasa, y que destinen esa futura recaudación a las parroquias afectadas. En tercer lugar, dado que la Nacional 552 forma parte del entorno de la P9, también solicitamos la humanización de esta vía urbana, que es la avenida de Redondela. Porque esta vía es insegura, en parte debido a que muchos de los que conducen por aquí piensan que todavía van en carretera, por lo que hay que reurbanizar esta zona como centro urbano que es. En la fotografía que veis se ve un paso de cebra al fondo donde fue recientemente atropellada una persona. Y a mano derecha vemos la influencia de los muros de la P9 con sus muros de hormigón. Por un lado, solicitamos poner más pasos de peatones en esta vía, de esos que están un poco elevados, pero también proponemos que se ponga una medianera jardinada en medio de la carretera. Como en los ejemplos de la foto, estas medianeras tendrían una doble función: embellecer una zona tan poco atractiva, pero sobre todo daría seguridad a los peatones, ya que dividir los carriles en dos tramos, las personas se podrían resguardar en el medio al cruzar. También necesitamos nuevos viales que conecten las partes divididas por la P9. Es decir, los centros urbanos que están a lo largo de la avenida de Redondela y la avenida de Vigo. En la foto podéis ver que hay pocos viales de comunicación entre ambas partes. Los rojos son los únicos que hay, dos pertenecen a Chapela, uno a Teis, y los amarillos son viales que no se pueden utilizar porque en los puntos que están señalando mi compañero ahora, esos puntos rojos, digo negros, hay problemas, hay curvas muy cerradas, o simplemente que no continúa el camino y no se pueden utilizar. Por lo tanto, también solicitamos que Udasa cumpla el compromiso que hizo hace 35 años de realizar la continuación del Camino de la Pulsadora hasta la avenida de Vigo. Pero también consideramos importante la ampliación del Camino de la Formiga en el tramo más bajo, ya que cerca de las antiguas vías hay demasiada estrechez para poder conectarse con la avenida de Vigo. Otro punto negro es la curva que hay en el camino de Iglesia, que hacen también prácticamente impracticable esta bajada. Por otro lado, en zonas que están a menos de 150 metros de la P9, todavía existen caminos intransitables y viviendas sin acceso con vehículo, alguna con gente discapacitada, que necesitan ya una solución inmediata. Por otro lado, aprovechando la construcción del nuevo colegio, solicitamos que se cambie a dotacional toda la finca de la Finaria y se haga un vial decente que conecte la avenida de Redondela con los barrios de Cidadele, Parada y La Mosa, para que estén, además de mejor comunicados, tengan la opción de llevar transporte público a los mismos. Otro punto importante es la eliminación del tráfico pesado del centro de Chapela, haciendo un vial directo desde la autopista hasta el vial de Acuosa. Mirad. Por favor, pasade a ver a rúa para que non nos multe, pero deixade un oco no medio para que non se poda, non se siga podendo proyectar. Agradecemos que pasemos a... Haciendo un vial directo desde la autopista hasta el vial de Acuosa y prohibiendo el paso por el mismo del tráfico pesado por las avenidas de Vigo y Redondela, aprovechando las nuevas salidas y entradas a la autovía. Asimismo, proponemos una salida de la P9 en la Fuente de la Fraga, aprovechando el vial que se realizó para las obras, y evitar que los camiones y el tráfico que va a Redondela tengan que pasar por el centro. El vial de la Fuente de la Fraga lo estoy señalando ahora con un cursor, y el vial de Acuosa es en la otra línea roja que ves todo por abajo y que
daría directamente la autopista y canalizaría todo el transporte pesado por esas viales sin necesidad de pasar por los centros urbanos, tanto de aquí a de Chapela de Arriba como de Chapela de Abajo. Otras medidas de compensación para solucionar la falta de espacios públicos en la parroquia son las siguientes. Dada la gran población de Chapela, también necesitamos amplios parques públicos. Aún nos quedan algunas zonas verdes con vistas al mar que ahora están abandonadas, con basura y casi inaccesibles para los ciudadanos. En estas imágenes podéis ver algunos ejemplos de esos espacios verdes que aún están sin utilizar. Por lo tanto, a pesar de que tenemos unas calles estrechas, unos viales deplorables, también tenemos que ilusionarnos, porque hay cosas en la parroquia que si se regenerasen podrían mejorar mucho nuestra calidad de vida. Además, lo que no sabe mucha gente es que también tenemos unos molinos impresionantes a lo largo de pequeños ríos, como el Maceiras, el Fondón y el Cubadillo. En estas imágenes podéis ver que hay zonas especiales que deberían de regenerarse también para poder pasar por ellas y así comunicarnos mejor. Disculpen un momento. Perdón, para no tener más problemas, por favor, pasade a Vigarrúa. Tenemos una autorización de la subdelegación del gobierno para esta concentración. Detenemos esta represión. Es una concentración pacífica y con todos los permisos y autorizaciones. ¡Cataluña! Bueno, antes de la interrupción iba diciendo una de las problemáticas que tenemos, que es la falta de espacios públicos en la parroquia por la autopista, que ha comido mucho espacio, y lo que planteábamos la creación de nuevos parques públicos. Y también lo que comentábamos es que tenemos también unos espacios interesantes con molinos. Son espacios que merecería la pena regenerarlos, limpiarlos de basura y recuperar esos molinos y habilitar unos senderos. Con estos senderos podríamos comunicar las distintas partes de la parroquia por lugares agradables y libres de coches, que también necesitamos espacios peatonales para podernos comunicar desde el centro urbano de aquí de esta parte con el centro urbano que hay abajo en la avenida de Vigo. Como se ve en las fotografías, tenemos un valioso patrimonio etnográfico que estamos dejando caer. La construcción de la P9 supuso la destrucción de dos molinos en el río Pobarino. Muchos de vosotros no lo sabréis, pero tampoco recibimos ninguna contrapartida por esta destrucción del patrimonio. No dejemos abandonados los molinos que nos quedan, ya que pocos concellos tienen la suerte de tenerlos tan cerca de la trama urbana. Para que escuchen lo que está diciendo Álvaro. Gracias.
Gracias. Lo que comentaba es que tenemos la suerte de tener unos espacios muy cerca de la trama urbana, incluso dentro de la misma trama urbana, como en el caso de los molinos del río Macellas. Y además los tenemos ubicados en un entorno tan especial como nuestra ría. En la fotografía podéis ver que desde algunos de ellos se puede ver el mar. La puesta en valor de estos molinos daría personalidad y belleza a la castigada trama urbana de Chapela. Por último, y en sintonía con todo lo anterior, lo que proponemos es la creación de una red de senderos con una doble función, que conecten todos estos elementos especiales y que además conecten las partes altas y bajas de la parroquia, para que sí los peatones tengamos alternativas de movilidad seguras y dignas. Como os decía antes, tenemos que ilusionarnos, porque tenemos cosas especiales en nuestra parroquia, y solo hace falta prestarles atención para sacarles brillo y que así mejoren mucho nuestros barrios y nuestra calidad de vida. En nuestra mano está cuidar las cosas que nos quedan y solicitar a nuestros representantes que se esfuercen por regenerarlas para el disfrute de todos. Las infraestructuras que nos cruzan nos han dividido y destrozado la parroquia, pero nosotros debemos unirnos para conseguir las justas compensaciones que acabamos de relatar. Muchas gracias. A ver, vamos a dar una pequeña explicación. No solicitamos poder concentrarnos hoy aquí. Sabedes que inicialmente teníamos previsto convocar una manifestación para esta tarde. Eso teníamos anunciado desde había semanas. Ven, o anuncio de este martes por parte del Ministerio de Fomento y la Xunta de Galiza fixo que trastocáramos planes previstos. De feito, asistencia hoy é boa, pero si fuera una manifestación teníamos que ser muchos más vecinos y vecinas, ¿no? No valoramos como positivo o anuncio por parte del Ministerio de Fomento de la Xunta de eliminar a peaxe de Rande Vigo, pero obviamente quedan cosas pendientes, lo que nos motiva a estar hoy aquí. Entonces, o de estar hoy aquí sea un feito importante, y un logro importante, y tenemos que seguir la movilización. Que conseguiéramos o anuncio de la supresión de peaxe Rande Vigo, que falta efectivizarse, y queremos, y eso hemos dicho en los últimos días, que lo importante que se concrete a mayor brevedad posible, quedan cosas pendientes, como es la conversión en tramo urbano de autoestrada desde Padín hasta el centro de la ciudad, o medidas contra contaminación acústica. Nos estos días decíamos los medios de comunicación que es escandaloso que desde Rande hasta el centro de la ciudad, cuando hay casas que están muy próximas, casi Xanela coa autoestrada, vivendas pegadas, que non hace ninguna súa pantalla acústica. Isto somente acontece aquí, non acontece en outros lugares. Iso acontece porque hai un goberno, neste caso o Ministerio de Fomento, que é o titular da P9, ainda que hace unha concesionaria, que non lle exixe que intente mitigar, reducir o impacto medioambiental que supón todos os días milleiros de vehículos pasando próximo ás vivendas, tanto en Teix como en Chapela. Entón, nos temos que seguir coa mobilización, porque a mobilización demostrou a eficacia, porque aí está o resultado dese anuncio, ainda é un anuncio, o que temos que conseguir que sexa un feito. E, ademais, o anuncio deste martes non é casual, eles sabían tamén que hoxe tiñamos previsto aquí unha manifestación. Entón, non nos quedemos coa anécdota que nos intentan limitar que temos que ocupar dous carrís ou un. O importante é que estamos aquí, que xuntamos un número importante de veciños e de veciñas, e que imos continuar. A vindeira vez, en vez de ser concentración, será manifestación, porque poden estar tranquilos que coa reivindicación non imos a descansar ata conseguir vía urbana, medidas contra a contaminación acústica e os problemas que tedes aquí na parroquia de Chapela pola ampliación do carril, que son moitos. Por lo tanto, a loita ten que continuar, as movilizacións van continuar. Isto non está, gañamos unha batalla, non a guerra. Hai que pôr en valor o anuncio do Ministerio de Fomento e da Xunta, porque sin a presión social podedes estar seguros que seguiríamos falando da reivindicación, pero non se conseguiría absolutamente nada. A importancia da movilización, o que consigue a movilización é importante. Por iso tamén o anuncio do martes é algo positivo, como xa reitero, pero a intención era desmovilizar
e non que seguir a morna rúa. Entón, o importante é que estamos hoxe aquí, que hai unha resposta importante dos veciños e das veciñas, e que vamos a continuar no futuro. Que non nos intenten amargar a tarde se temos que ocupar un carril ou dous. Iso non é o importante. O importante é que a loita vai continuar, que aquí hai dúas asociacións, neste caso, de Teixe e de Chapela, que temos claro cales son os obxectivos, que imos a seguir na rúa. Bueno, queremos agradecer a participación de todos os veciños, o impulso que nos dan para seguir loitando e para seguir facendo reivindicacións, e debemos ter en conta que esta misma semana hubo un grupo de veciños de Cidadelle, de todo Chapela en xeral, que fixeron unha recollida de asignaturas en un tempo récord para que as tarxetas de vitraxa continuaran en Chapela. Tamén a Asociación de Veciños mandamos unha moción ao Concello e despois de un pleno absolutamente surrealista no que o grupo de goberno opoñíase hasta a falar co alcalde de Vigo sobre este problema, ao final, gracias á movilización dos veciños, conseguimos que ata votaran a favor, aínda que con mala cara tuveron que votar a favor, gracias á presión dos veciños. Isto, o que temos que decirlle agora, é que este señor, cando vaya a negociar para chegar a acordos, non para facer un parité, que é o que nos tememos. Entón, temos claro que só vamos a conseguir cousas si seguimos presionando. Co do colexio pasou igual. Ata que fixemos unha gran manifestación en Chapela, non habían feito nada polo colexio. Estaba a autoestrada a menos dun ano de rematar e ainda non habían comenzado nada, nin siquiera habían comenzado a pedir os permisos. Agora está a autoestrada rematada, tuveron a cara dura de o día de rematar a autoestrada, abrir o carril o colexio, deixando rapaces a 2 metros da autoestrada. Tivemos que volver a presionar, tamén co gran apoio das nais e pais do colexio, para que cortaran novamente o carril, que era unha promesa que habían feito. Levamos desde o mes de febreiro do ano pasado sin a Comisión de Seguimento das Obras da Autoestrada. Que casualidade que convocamos unha manifestación e se convoca unha comisión Fomento Xunta e para este próximo luns nos convocaron para ter esa comisión que levábamos un ano agardando e autopistas a estar rematada. Así que con isto concluímos que o único xeito de conseguir cousas é que o povo este unido, que o povo este na rúa e sigamos presionando, porque senón ríense de nós. Entón, agora imos agardar a ver cara a esta reacción, porque mellor, pasan meses e meses e seguimos pagando a peaxe, non se fan acordos para convertir en urbano desde Torres de Padín e temos que estar sempre alerta. E con referente ao tráfico pesado, queremos informar que o día 9 imos facer unha asamblea no multiusos para falar deste tema e das obras de humanización da Avenida de Vigo, que de humanización tamén teñen ben pouco, e para arranxar o problema do aparcamento ali. Entón, xa o sabedes, si queremos continuar, temos que estar todos unidos, apoiando, cada un poñendo o seu grano de arena, e con eso conseguiremos moitas cousas. Gracias a todos. Coméntame un veciño de Trasmañó, que verdad, nos convidamos aquí a Asociación de Veciños de Trasmañó, pero coméntame que te fale tamén de que con a presión o ponte de Trasmañó parece que vai incluído nas obras de humanización da autoestrada. Este luns, na comisión de con Fomento de Audasa, volveremos a insistir sobre este tema. Si hay alguien de la Asociación de Vecinos de Trasmañó, le damos la palabra. Bueno,
Si no es así, damos por rematada esta concentración. Damos su agradecimiento a todos los vecinos, tanto de Teix como de Chapela.